Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hemos vuelto, volvimos después de un tiempo, después de estar alejado de las cámaras, después de estar alejado del computador, de las redes sociales. Bueno, las redes sociales las seguíamos moviendo, ¿no? Seguíamos apoyando a nuestro club, seguíamos tirando imágenes, seguíamos tirando una que otra información, pero estábamos alejados de acá, del en vivo, del en directo, un poquito alejado. Así que bueno, hemos vuelto. Después de sortear algunas cosas, algunos problemillas que estuve teniendo en estos días. Pero lo importante no soy yo, lo importante es nuestro club, lo importante es lo que se está haciendo en nuestro club, lo importante es lo que viene para nuestro club y lo mejor de todo que el fin de semana volvieron los abrazos, como decía el cartón que publicaron nuestros amigos de Tribuna Unionista. Volvieron los abrazo al Joaquín Muñoz García y eso es, como decía otro, es lindo ser hincha de Deportes Santa Cruz. Sí, claro que sí, que es lindo. Siempre lo digo, siempre lo digo. Cuesta ser hincha de Deportes Santa Cruz porque es un club que sufrimos bastante, se sufre bastante. No, nada es fácil para nosotros, al contrario, todo cuesta. Es más difícil ser hincha de un equipo grande que de Deportes Santa Cruz. No cualquiera es hincha de Deportes Santa Cruz. Muchas veces se tienen ganas de sufrir, dicen, cuando quieres sufrir tienes que hacerte hincha de un equipo chico. Bueno, pero el sufrimiento es grandeza, a la larga termina siendo grandeza para uno y el corazón se enorgullece con cada triunfo y los triunfos se celebran el doble. Eso es lo más rico de todo, eso es lo más espectacular de todo. Bueno, tal vez me ven un poco afectado, sí, tuve que volver a la oficina, un poquito más flaco, estuve haciendo dieta, estoy ahí, estoy bien, me siento bien, eso es lo bueno, que me siento bien. Pero hoy día tenemos un invitado, a ver, 2-0 le ganamos a San Luis de Quillota en un partido bueno, me encantó. Antes de terminar el programa, vamos a tener la palabra del profesor Osvaldo Hurtado, que en la teleconferencia pudimos hablar con él y bueno, nos contestó las tres preguntas que le dan a los medios, las tres preguntas que le hice yo, en este caso para Somos Deportes Santa Cruz, SC Deporte y Diario El Cóndor. Y estaba muy feliz, estaba muy feliz. Ahora hay que ver lo que pasa con Rangers de Talca, un partido duro, un partido no es fácil, no es de los partidos que uno dice, bueno, vamos a ir a jugar y nos vamos a plantar allá, no, no es un partido fácil. Yo estoy seguro que los jugadores van a ir allá, se van a plantar en el fiscal de Talca y lo van a querer ganar tal cual como se ganó acá ante San Luis, donde yo no vi fácil a San Luis, no lo vi fácil, ¿eh? Si viene un equipo malo, tiene sus cosas, ¿eh? Tiene sus cosas, le jugó bastante a Deportes Santa Cruz, si bien el primer tiempo fue prácticamente dominado por los unionistas, el segundo tiempo le costó un poco más y sobre todo ya cuando con la salida de Loto Rodríguez, que para mí no era expulsión, para mí no era expulsión, yo que estuve ahí, bueno, lamentablemente las imágenes del TNT Sport no dicen mucho, pero para mí no era expulsión porque le gana la posición y le pone el brazo arriba, en ningún momento va a golpearlo, no, para mí no fue en ningún momento expulsión, pero lo que sí, Deportes Santa Cruz, cuando la estaba pasando mal en un momento, la estaba pasando mal, vino el gol de Albano Vesica, un tremendo gol, un golazo, sí. El primero fue de Cristian Dumas, pase de Pedro Muñoz, ahí a donde el arquero no sabe si salir, no sabe qué hacer ahí justo entre el área chica ahí metido. Es un punto ciego, se podría decir, para los arqueros, donde no alcanzan a llegar muchas veces y donde no, normalmente se chocan con sus defensas. Así que, bien por Deportes Santa Cruz, es el camino, hay que seguir, hay que recuperar un poco la memoria de los primeros partidos, donde se presionaba, donde había una presión alta, donde se quería ganar todo el tiempo el balón y se recupera y bueno, viene ahora Rangers. Después viene Magallanes y después Fernández Vial. Se va a jugar con Fernández Vial, ya se dijo en la NFP, ya debutó Lautaro de Buin en segunda división, así que ya podríamos decir que está todo calmo, ya después lo demás, bueno, Fernández Vial tendrá que ponerse al día con todos los partidos que le quedan y que son bastantes. Bueno, tenemos a nuestro invitado hoy día, Jaime Torres, que nos va a contar una noticia que todos queríamos saber, que todos queríamos.
Pero sin embargo, hay cierto problemita ahí, hay ciertas cositas que Jaime nos va a ir contando durante el programa. Lo vamos a exprimir hoy día, Jaime. Le vamos a preguntar sobre la granja, sobre el centro deportivo, Lautaro Valderrama, sobre, bueno, obviamente esto. Y a ver, en una de esas, si nos tiene alguna noticia, no sé, alguna noticia sobre si van a haber refuerzos, no van a haber, qué sé yo. Jaime, te saludamos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a Somos Deportes Santa Cruz. Hola Carlos, ¿cómo estás? Saludo para usted y para toda la gente que está escuchando. Así que, bien, estamos bien, contentos, tranquilos. Fue un lindo partido el fin de semana, así que nos deja cierta tranquilidad para afrontar esto que nos viene, ¿no? Que nos vienen tres partidos más o menos complicados y antes de que termine la primera rueda, y lo ideal es terminar bien aspectado, sobre todo la primera rueda. Así que tranquilo, como siempre. Qué bueno, sí, son tres partidos durísimos, ya lo estábamos diciendo, ¿no? Tres partidos duros. Fernández Vial, yo no sé en qué condiciones lo vamos a pillar, pero normalmente es un rival duro y bueno, son prácticamente tres partidos en 10 días, entonces se Sí, complica también. jugamos el Jueves, jueves en miércoles. Ranger a las 3 de la tarde. Después jugamos el miércoles 21 con Magallanes en Santa Cruz a las 18 horas. Ese Buenísimo. partido va para pa la televisión. Y después jugamos el sábado 21 a las 3 de la tarde con Fernández Vial acá en Santa Cruz. Ya después el sábado 24, disculpa. 21, miércoles 21 con Magallanes, 6 de la tarde. Y el sábado 24 a las 15 horas con Fernández Vial, el famoso partido que se suspendió. Y de ahí terminamos, después del 31, con 31 de julio, terminamos con Barnechea. Después, la primera semana de agosto, vamos a Calama y creo que terminamos la segunda semana de agosto acá con San Marcos, la primera rueda. Por ahí más o menos va el calendario. Perfecto. No, está buenísimo el calendario. Partidos duros, partidos buenos. Para Santa Cruz nada es fácil, ya lo habíamos dicho, ya lo dijimos en un comienzo, nada es fácil, es más fácil ser hincha en un equipo grande. Así que bueno, Jaime, vamos directamente al hueso. Todo el mundo quiere saber qué pasa con el aforo, va a haber aforo, va a poder entrar la gente al estadio. Hay muchos que no se querían vacunar, pero ahora cuando dijeron no, va a poder entrar la gente, pero tiene que ir con sus dos vacunas, con su pase de movilidad y todo eso. ¿Qué noticias hay, Jaime? Por favor, cuéntanos a todos. Mira, nosotros ayer tuvimos una reunión, una reunión informativa por parte de la NFP para un poco trasladar toda esta información que había en un principio semana a través de la ministra del Deporte con la autorización, este nuevo plan paso a paso y la nueva autorización de gente a los estadios. Pero en la práctica es todo medio complejo y es todo medio. Incluso nosotros ayer, bueno, hay muchos clubes que opinaban que de alguna forma el gobierno está pasando la pelota acá a los clubes y no es como corresponde. La ministra habló de aforos del 30% de los estadios, habló de que incluso en zonas con fase 4 podían ingresar a lo menos 5.000 personas y con fase 3, 1.000 personas. Pero la realidad dista mucho de lo que ya comentó. Nosotros, el Ministerio de Economía, por un tema de aforo, que es lo mismo que hace con los restaurantes, con los malls, con todo lo que tiene que genere cierto movimiento económico en el país, es el que termina los aforos. Entonces, al fútbol y a los estadios, que son el 100%, que es el 100% de los estadios, están al aire libre, no tenemos condiciones ni siquiera similares por ejemplo, con los restaurantes. Nos tiró unos aforos que son imposibles de cumplir, ¿no? O son demasiado rigurosos para pa todo lo que pa todo lo que se está cumpliendo. O sea, para pa que tú te hagáis una idea, Carlos, el estadio de Santa Cruz, nosotros hoy día terminamos recién un poco de hacer el ejercicio de los metros cuadrados, de lo que hay por gradería.
Y la estimación de nosotros que nos habían dicho en un principio era poder a lo menos albergar alrededor de 600, 700 personas en el estadio, que corresponde más o menos al 30% del aforo. El estadio Joaquín Muñoz García tiene un aforo de 3.492 personas, entre las 8 gradas completas que tiene. Y lo que la realidad, y de acuerdo a la instrucción que emanó el Ministerio de Economía y de acuerdo a nuestra realidad, entendiendo cuáles son los aforos que van a permitir, no podríamos llevar más de 150 personas. O sea, eso quiere decir que ni siquiera podríamos completar el 5% del aforo del estadio. Nosotros actualmente como club tenemos un listado de abonados de cerca de entre 70 y si a eso le sumamos los socios que pagan sus cuotas, digamos a las 100 personas más o menos, que son los primeros que por contrato nosotros tenemos que la obligación de cumplir esos contratos que hay, que vienen la mayoría del año 2020. Que por todo este tema de la pandemia no se pudo jugar con público. Por lo tanto, no son ingresos frescos para nosotros, son obligaciones que tenemos que cumplir y que vienen del año 2020, que hay una obligación contractual por parte del club con sus abonados. Y son los que podrían entrar, pues entonces de ahí nos quedarían alrededor de 50 entradas para pa poder poner a la venta y para que la gente allá vaya al estadio. Entonces, como te expliqué al principio del programa, o sea, por un tema económico, para nosotros no tiene ninguna, no presenta ningún tema a favor. Claramente por un tema social y por un tema de nuestro hincha, nosotros queremos y vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que si son 170, si son 200, si son 50, pucha, los 50 que puedan ingresar al estadio tengan las condiciones y las garantías de seguridad para poder ver un espectáculo deportivo, pero significa una serie de obligaciones que por ahora no. Primero, no hay claridad, no hay ninguna información oficial, solamente hay un protocolo que está haciendo la mayoría de los clubes y él lo rechazó. Para ponerte un ejemplo, Colo-Colo tiene un estadio con un cupo de 40.000 personas. Ellos no podían entrar al estadio en fase 4, más de 1.200 personas. No. Y tienen cerca de 20.000 abonados. Entonces, el gerente de Colo-Colo quiere decir, si puedo entrar 1.200 personas, ¿qué hago con los otros 18.000 abonados que tengo? Los tiene que meter en el patio de la casa. Hay un tema pues, el abonado perfectamente puede decir un tema de discriminación, ¿por qué entró uno, por qué no entró otro? Si esto se va a sorteo, El al jardín final se nunca hay llena en 10 claridad minutos. y al final hay más complicaciones que posibles beneficios. Entonces, ante eso, o sea, lo dijeron ayer, o sea, tendría que ver si fuéramos, como dijo la ministra, en fase 4, 5.000 personas, o sea, tendríamos que tener mínimo el Maracaná aquí en Chile para que pudiera entrar las 5.000 personas. Porque no hay ningún estadio que los cumpla, no hay ninguno. Los estadios que tienen 13.000, 15.000 personas no van a poder meter más de 600 personas, 500 personas. Entonces, el tema es insostenible, yo creo, no da para mucho. Sí, es una lata que empiecen con eso, ¿no? Porque al final la gente se entusiasma, la gente piensa que va a volver al estadio de nuevo, de la misma cantidad de gente que se estaba jugando. Pero una lata que empiecen a condicionar tanto. Pero ahora, por lo que me decías tú, se rechazó la primera propuesta, ¿no? Puede haber una segunda propuesta, puede haber un No, acuerdo. no, hay, no, es que, no es que se haya rechazado. Los clubes le hicieron ver al presidente de la NFP que las condiciones tienen que ser otras. No sé, los clubes nosotros estamos todos conscientes de que los estadios se tienen que abrir porque claramente hay una merma de los ingresos que nosotros tenemos. Nosotros lo hemos dicho y en reiteradas ocasiones, el club, por lo menos Santa Cruz, que es un club chico, tiene una merma anual de casi 120 millones de pesos por no poder ingresar gente a los estadios. Y tenemos que convivir, ya llevamos 2 años conviviendo con eso. Somos los más interesados que la gente vuelva a los estadios. Además, porque
Como te dije la otra vez, o sea, no. El fútbol es con hincha, el fútbol es el grito, es la pasión, es la energía que la gente le involucra. Entonces, jugar partidos sin público es lo más fome que hay. Sí. Y claro, uno ve la experiencia, ve los últimos partidos de la Eurocopa, que claramente son otras realidades, pero estadio lleno, Claro. gente sin mascarilla y. Entonces yo creo que, no sé, en esta parada, pues por ahora, si el gobierno lo exige, claramente vamos a tener que aceptarlo, pero en lo que están en este proceso es tratar de mejorar un poquito las condiciones para ¿cómo se llama? Para poder garantizar, primero, la seguridad de la gente que va al estadio, y segundo, poder garantizar que para los clubes sea sostenible poder implementarlo, y que Claro. no es de un día para otro. O sea, a nosotros, mucha gente todos los clubes están sintiendo lo mismo, porque dijeron el jueves 15 ya está autorizado y la gente cree que el partido que viene ya se va a poder entrar gente al estadio, y no, pues los estadios tienen que estar certificados, el Ministerio de Economía nos pidió que cada estadio tenía que estar numerado, esquematizado, tiene que estar una venta de soporte en línea. Nosotros tenemos que crear una base de datos que ya vamos a empezar a trabajar la próxima semana. O esperamos esta semana, cuando tengamos algo de información, nuestros socios o nuestros hinchas van a tener que generar una base de datos, y solamente la gente que esté en esa base de datos va a poder comprar entradas, porque las entradas ya no se van a vender físicamente, se van a tener que vender a través de un sistema de una Etiqueta. tiquetera. Entonces, todo eso, imagínate que es que esquematizar los 175 asientos van a tener que estar con un número y en una gráfica dentro del sistema de venta de entrada. Los estadios tienen que tener. Hay otro requerimiento más: la gente que va a poder ingresar es solamente la que tenga pase de movilidad. Y los clubes, por ley, no pueden exigir a la gente el pase de movilidad, sino que eso lo tiene que hacer Carabinero o gente del Ministerio de Salud. Entonces, hay una coordinación que viene detrás de esto, y claro, la ministra tira la noticia el jueves 15, en una semana, impracticable poder armarlo en 2 semanas, 3 semanas. Entonces, esto requiere de tiempo, requiere de coordinación, requiere de que los clubes se puedan preparar bien, requiere de que los estadios, porque además tiene que haber un proceso de certificación de los estadios, o sea, tiene que venir personal del Ministerio de Salud a certificar que el estadio esté en condiciones de poder recibir público. Entonces, esto es una locura que no termina en un par de días, para nada. Menos el estadio nuestro, con todos los impedimentos y las dificultades que nosotros tenemos con respecto a eso. Claro, ahora Jaime, a ver, ¿cuánto es la capacidad más o menos que se podría tener en el Joaquín Muñoz García? Así, digamos, de la forma que lo está planteando la ministra. O sea, de la forma que lo planteó la ministra, nosotros a lo menos debimos haber tenido, podríamos tener cerca de 800.000 personas, que es el cálculo que nosotros hicimos con un distanciamiento de 1 metro cuadrado por persona. O sea, te sientas tú aquí y a 1 metro hay una persona, abajo hay otra y arriba otra. El estadio tiene capacidad para 3.500 personas con una separación de 60 centímetros por persona. Esa es la capacidad que tiene el estadio, y varía mucho con la última. El último ticket más importante que nosotros hicimos fue con Deportes Valdivia, el año que no subimos, que entraron alrededor de 3.300 personas. ¿Ya? Que fue Valdivia, La Pintana, fueron las mayores recaudaciones de público: 3.300, 3.200 personas. La capacidad del estadio, te vuelvo a insistir, es 3.400 personas. El cálculo nuestro, de acuerdo a la primera información que hizo la ministra, cuando dijo que los estadios van a trabajar entre un 25 y un 30% de sus aforos reales, el cálculo nuestro es entre 800 y 900 personas que podrían estar en el estadio con garantía absoluta de que con la mascarilla, sentado en un mismo lugar, a 1 metro de distancia, a 1 metro cuadrado de distancia cada uno, son alrededor de 800. Lo que está exigiendo ahora el protocolo que nos pasó el Ministerio de Economía a los clubes de fútbol o a la NFP para que lo trasladaran a los clubes de fútbol, nos dice que no podríamos tener más de 150 personas en el estadio.
Porque la distancia que se tiene que tomar son de 8 metros cuadrados de distancia entre cada persona. O sea, para que tú te hagáis una idea, en la galería donde se sientan los traumados no podrían haber más de 70 personas. En la tribuna Andes, que está al frente, no podrían haber más de 90 personas. Y ahí tenéis las 150 personas que entran al estadio. Increíble, bueno, increíble. Y ahora, me imagino que hay que tener, aparte de la gente que entra al estadio, el protocolo, recién me decías, de los guardias, que me imagino que tiene que haber una cantidad de guardias por cantidad de personas y todo eso, y eso es un costo también, ¿no? Sea, echar a andar un partido tiene un costo, los guardias, la operación del estadio, el pintado, el generador. Y ahora, claro, todo esto te va a subir y son costos que nosotros efectivamente tenemos que asumir. Pero ahora viene una sanitización del estadio previo y después del partido, porque ahora va a ir la gente. Mira, te voy a dar un dato de la causa que a lo mejor a nosotros ayer nos provocó un poco de risa durante la reunión. Uno de los requerimientos que está exigiendo el Ministerio de Economía a través de estos protocolos es que la gente tiene que estar en su lugar asignado con nombre, RUT y todo. Y, o sea, sé que en el asiento 100 tiene que estar Carlos Barahona, que su RUT es tanto y tanto, que compró la entrada en tanto y tanto. Pero el señor Barahona tiene que quedarse ahí los 95, los 90 minutos, los 120 minutos que desde tu entrada hasta el término del partido, porque si a ti te dan ganas de ir al baño, los baños no se pueden usar. No se pueden usar los baños. Está prohibido el uso de los baños. Entonces, una persona que va al estadio va a tener que pasar dos o tres veces antes de ir al estadio, dos o tres veces al baño para que no le den ganas de pasar durante el partido, porque no se puede. O sea, ni hacer ni del uno ni pensar de hacer del dos, que no te den Tratar ganas de hacer del dos menos. de no comer antes, ir en ayuna. Van a volver las viejas bolsitas con agua, ¿eh? De esa forma. Entonces, claro, y ahí tú pensás, los restaurantes, hay restaurantes, ayer un dirigente que tiene restaurantes comentó que él está dentro del rubro gastronómico, y ellos en un aforo de 100 metros cuadrados, que es mucho más de lo que nosotros podemos, cerrado, sin terraza, no un restaurante cerrado, a ellos les permiten entrar 23 personas. 23 personas. 23 personas nosotros debiéramos meterla en el estadio al aire libre, en cerca de 600 metros cuadrados. Entonces, claramente la realidad no da, es un poco impracticable. Si hay que hacerlo, vuelvo a insistir, el club va a hacer todos los esfuerzos para que nosotros podamos certificar el estadio entre la media. Y si tienen que ir 150 personas, van a ir 150 personas. Pero esto no es de un día para otro. La gente lo tenga muy claro. Ha ido mucha gente a la sede. Nosotros paramos el tema de los abonos están cerrados porque no queremos generar mayor expectativa si sabemos que no vamos a poder cumplir con la necesidad, porque después el abonado tiene todo el derecho a decirme de pagar 50 lucas y ya no ha ido a ver ningún partido. Y Claro. nosotros no queremos generar esas expectativas porque en definitiva no tenemos claro un poco cuáles van a ser los requerimientos y las obligaciones que nos va a establecer el ministerio. Entonces, mientras eso no pase, nosotros cerramos el tema de los abonados. Bueno, los abonados se mantienen de los que están del año 2020 en adelante y esperamos cumplir con los que tenemos deuda pasada, pero de ahí en adelante a lo mejor vamos a poder poner 50, 60 entradas a la venta y va la gente que va a tener que ingresar en línea, va a tener un poco que pelearse esas 50, 60 entradas en el estadio, porque no tenemos otra posibilidad. Mientras no mejoren un poco las condiciones o no se modifiquen las condiciones. Pero las condiciones al día de hoy son esas. Bueno, no sé cómo tomarlo, ¿eh? No sé si decir, bueno, por lo menos van a haber entrada o qué mal que sean tan pocas, o no sé cómo tomarlo, porque hay espacio para mucha más gente, hay espacio para mayor cantidad de hinchas. El problema es, bueno, el problema viene del ministerio, que al parecer no tienen conciencia de lo que quieren aprobar, ¿eh? No tienen conciencia de cómo funciona el tema de los estadios.
¿Qué pasa dentro de un estadio? Me da la idea que la realidad de ellos es totalmente diferente a la que existe hoy en los estadios, ¿no? Claramente, pues, si es cosa de que tú mirías en Santiago, ¿cómo están los malls? O sea, la cantidad de gente que entra a los malls, la cantidad de gente que hay por metro cuadrado, el acceso a los mismos baños que hay en los malls, obviamente tienes que tener los baños abiertos y no tenés control sobre eso. Entonces, que nosotros para poder generar y que la gente necesita ir a tener espectáculos deportivos, la gente ya necesita el estadio, si es cosa de ver Europa. Puta, la gente se volvió loca por ir a ver la Eurocopa. En el partido de la final de Argentina metieron 5.000 personas y a locos por las 2.000 entradas que tiraron para cada club. Imagínate acá lo que va a haber. La gente aquí en Santa Cruz, toda la expectación que se generó, los muchachos que se suben arriba al techo para poder ver el partido, los que se suben arriba a una reja en un estacionamiento para ver por el otro. Entonces, obviamente la gente tiene ganas de salir y ya está. Si la gente que está con el pase de movilidad tiene ciertas garantías de poder ir a un supermercado. O sea, y es que cosa hacer un ejercicio de ir al Líder en un día viernes antes de que decreten cuarentena, antes de un fin de semana. Entonces, esas 100 personas que nosotros podríamos tener en el estadio las ponían en el Líder, es como que estuviera vacío el Líder. Y un recinto cerrado. Este Santa Cruz, o sea, el estadio es el recinto abierto, la gente con mascarilla, 1 metro cuadrado, no, ni siquiera se considera como contacto estrecho, no es contacto estrecho, entonces, y todos los estadios tienen las mismas condiciones, entonces, la verdad es que nosotros sentimos que el gobierno un poco tiró la pelotita al fútbol y dijeron, ya ustedes aquí quieren ir a la gente al estadio, aquí está, solucionan ustedes el problema. Claro. Ya, y para ir cerrando el tema, Jaime, pueden haber mejoras en el decreto o en lo que dijo la ministra? ¿Puede haber algo que mejore? ¿Puede haber alguien que le diga, ministra, la está cagando, no diga eso, yo creo que hay que mejorarlo? ¿Puede haber algo o se va a aceptar nomás o se va a debutar con gente, con esas 150 personas para Deportes Santa Cruz? Yo creo que, bueno, se supone que hoy día la gente de la NFP tenía reunión con la autoridad. Hoy día nos pidieron una serie de información. Ahí hay otro tema. Y ahora, ¿dónde ponemos la radio? ¿Dónde van los periodistas? ¿Dónde van los dirigentes? Si yo quiero abrir la otra zona de Andes, que es la que estamos utilizando actualmente para la radio, ¿dónde pongo la radio? Y nos topamos nuevamente. ¿Qué pasa con las casetas? ¿Dónde pongo a los periodistas? ¿Dónde pongo a la radio? Y ahí caemos en el Entonces, estadio para Santa Cruz. y ahí volvemos a caer en lo que todos sabemos. Pues entonces, todas las dificultades que tiene implementar un espectáculo deportivo de esta magnitud en el estadio. Ustedes ven cuando viene TNT, TNT mete 4, 5, 6 camiones y se me acaban los estacionamientos. Entonces, ¿dónde ponemos eso? ¿Dónde voy a poner a la prensa? Generalmente vienen 6, 7 radios. El otro día de Quillota andaban 4 radios más las 2 nuestras. Alrededor de 20 o 25 personas que son corresponsales, entonces yo voy a tener que a lo mejor restringir un poco el acceso a la prensa para poder darle ese tema de aforo ¿cómo se llama? A los abonados y a los hinchas. Entonces, hay una serie de cosas que tenemos que seguir haciendo y que nos traen dificultad. Pues si abrimos el estadio, hay que ver dónde vamos a ubicar a la prensa para que también tenga las condiciones adecuadas para poder desarrollar su actividad y su paradero. Y tengo que trasladarlo hacia el frente, hacia el lado de las casetas. Por lo tanto, tengo que asignar espacios que estaban ahí, tanto para dirigentes como para banca, para jugadores, y que no los tenían actualmente. Entonces, toda una problemática que vamos a ver cómo la solucionamos, pero alguna solución va a tener que haber. Pero vamos a ver cuál es la mejor. Ahora. ¿Cuándo se estaría jugando con esas 150 personas? Supongamos que ya se va a permitir ese aforo. Hoy van a haber 150 privilegiados que van a poder ver a nuestro querido club. Yo calculo, Carlos, que al inicio de la segunda rueda, Ya. antes es difícil. Ya. Según mi percepción, no estoy, puede que ahora, no sé, en la reunión de hoy día y mañana nos van a informar, las condiciones cambiaron completamente y nosotros, aún así, nosotros ya vamos a iniciar, ya conversamos con la gente de la municipalidad para ver el tema del aforo, cómo vamos a resguardar el estadio, tenemos un poco cuáles pueden ser los accesos que puede tener la gente, porque ahora no podemos entrar la gente por Cancino.
porque esos son sectores que están seleccionados, están diferenciados para que entre el jugador, y como esto tiene que tener acceso diferenciado, entonces hicimos un plan de meterlos todos por la calle que está por un costado del colegio, y que a lo mejor poder hacer una salida alternativa ahí por donde se quemó la sede del adulto mayor, hacer una salida y quedar hacia la plaza, porque esto tiene que tener un flujo que permita una entrada y una salida sin que la gente se tope. Entonces, ya tenemos algunas conversaciones con la gente de la municipalidad, nosotros ya estamos trabajando en esto, ya hicimos los estudios, los metrajes cuadrados que nosotros consideramos, y cuáles pudieron ser la salida. Así que no nos hemos quedado en eso, estamos trabajando ya antes de que llegara esta nueva información. Pero te vuelvo a insistir, yo calculo que para poder implementar todos los estadios de Chile y que todos tengan las mismas condiciones, van a pasar 2 semanas, más o menos, 2 o 3 semanas. Ya, buenísimo. Déjame leer algunos mensajes que están llegando. Dice Dale. Sergio Morales, hola, hola amigos, saludos para ustedes desde Pichilemu, un saludo para Miguel Alarcón. Dice Carlos Murga Sala, dice saludos Jaime Torres, un abrazo. Lolo Benítez dice saludos muchachos y grande mi querido Santa Cruz. Carlos Murga le quiere saludar a Carlos Murga. Carlos Murga dice saludos No, Jaime un Torres. saludo para mi gran amigo Carlos Morga, Bueno. un gran compañero que tengo en Santiago. Un saludo también para mis compañeros que están en Santiago, tengo ahí varios que están mirando el programa. Buenísimo. Tamara Guajardo dice, saludos don Jaime, suerte. César CR7 dice, ¿y cómo es eso de que otros estados tienen la capacidad de dejar entrar a 1.000 personas con carné verde? Llegó tarde, parece, el César. No, no hay Sí, todavía una. hay que explicarle a César que el Estadio Monumental y el Estadio Nacional son los únicos que podrían entrar 1.000 personas en fase 4. Ahí está César. Dice, y el mismo César dice, yo soy abonado desde el 2020, pero nunca me dieron el plástico o credencial. Eso se supone que está en algún registro, ya que este año traté de regularizar ese tema, pero siempre que iba, la sede estaba cerrada. Ya. Ahí es importante aclarar a la gente, la sede está siempre abierta. La sede está de las 9 hasta las 5:30, 6 de la tarde, está siempre abierta. Lo que pasa es que hay que abrir la puerta. La puerta Hay que está meter la siempre sin llave, mano. pero como justamente porque, Pero como no ustedes hay alguien saben, adentro pegándole en la mano a la gente, ¿no? No está hay alguien que le maniobrando. está cortando Claro. los dedos. Porque como es un acceso peatonal. Ahora no es una calle, generalmente se arman una fila enorme para la farmacia, para el centro médico que está al lado, y la puerta pasa cerrada, pero la sede está abierta siempre, la gente puede entrar, abrir o puede gritar y nosotros le vamos a acceder. Cuando alguien quiere ir a comprar a la tienda, los podemos atender, baja gente a abrir, pero la sede está siempre abierta. La única vez cuando está como estamos con restricciones, cuando estamos en cuarentena y efectivamente ahí no. Tiene que haber un aforo determinado y el aforo se cumple con los funcionarios que trabajan adentro. Así que son los únicos días que la sede está cerrada, pero la puerta siempre está abierta. Es cosa de que ellos puedan abrir la rejita. Claro. Pablo Pino dice, saludos a don Jaime. Raúl Saludos. Enríquez, perdón. Saludos, Pablito. Buenísimo. Raúl Enríquez dice, saludos, que salga todo bien para volver a ver al Santita con su gente. Saludos, dice Raúl Enríquez. El flaco Enríquez, ¿no? El que estuvo de utilero, parece que, ¿no? ¿Será el mismo? No veo bien la No sé, foto. no, ya no me pide a mí el fútbol. Fernando Vidal Cornejo dice, en el centro andamos como hormigas, es para la risa, las medidas de las autoridades. La verdad que sí, ¿no? No sé qué les pasó. Bueno, el otro que quise comprar la camiseta, pero no hay camisetas. Bueno, llegaste tarde. ¿Cuándo llegarán? Pregunta Se el acabaron las CR7. camisetas hace un buen tiempo. Llegó tarde para todo el CR7, parece. Sí, Las y CR7 es raro. camisetas yo creo que en unas 2 o 3 semanas más va a llegar un stock nuevo. Ahora nos quedaron algunos saldos de camisetas chicas, tallas chicas y un saldito ahí de la Copa Chile, pero más allá no había. De mujer hay, ¿no? Camisetas de mujeres hay, ¿no? Creo que sí, Sí. creo que sí. César, una de mujer, sí. Total, da lo mismo. Ya en esta época
Da lo mismo. Pablo Pino dice, queremos volver al estadio. ¿Quién no quiere volver al estadio? ¿Quién no? Jaime recién lo graficaba perfecto. El fútbol fue creado para que la gente vaya a verlo. Es así, ¿no, Jaime? Así es, pues, vamos a. El fútbol es pasión, pues. Ganas de estar ahí, de gritar. El futbolista necesita sentir a su gente ahí al lado. Y en este estadio, como está en chiquitito, es un tema. Los que jugamos ahí se siente un poco como es la presión de este estadio. Lo bonito que juega el equipo. Entonces, ya mejoró la cancha, el clima estaba relativamente bueno. Ya emocionante cuando los muchachos ya ahí se suben a la. Al techito que por favor le piden una mamá, yo en cualquier momento sufro viendo que ese techo se cae y van a estar ahí los 20 o 30 que están ahí. Entonces quiero que se abra la puerta del estadio para que griten dentro, no ahí en el techo, porque ya me uno se enferma de los nervios, sabe que se pueden caer ellos y nosotros aquí adentro. Entonces queremos que la gente vaya al estadio, es lo que queremos todos, no hay otra cosa. Claro que sí. Oye, y el máquina se sube ahí a una de las torres, ¿eh? Que tenga cuidado, no se vaya a caer, no, todavía que está flaco el máquina, se va a caer ahí. Dice Se lo va a llevar el viento al máquina. dice CR7, no, si la rosada de Copa Chile del año pasado ya la tengo, me dice. Carlitos, esa me la regalaste tú, claro, CR7, ¿viste? Sí, ¿cuál es? Pero está Ahora después te la... atrasado, pues, si es este año la champán, no es la rosada, pues. Claro, ese es color champán, ¿no? No, color oro, Claro, pensé que era. la de este año es champán. La del año pasado fue rosada para los días de la mujer. Claro. Oye, Jaime, ¿cómo va el tema de la granja? Bien, bien, no sé si ustedes lo han visto o han pasado por ahí. La cancha está preciosa, preciosa. Nosotros calculamos que los primeros días de septiembre ya va a estar 100% utilizable. Ya estamos en contacto, de hecho generamos reuniones de trabajo con el colegio todos los días jueves, estamos trabajando con una psicóloga que está haciendo un plan de preparación para todo este proyecto, con toda la gente que está interviniendo. Nos pusimos de acuerdo con el director del colegio que lo más probable es que vamos a inaugurar el recinto deportivo cerca de finales de agosto, y esperamos que coincida con este segundo semestre, que si los números siguen buenos, que los muchachos puedan volver a clase. Así que, no, estamos súper contentos, estamos bien, muy, muy bien encaminados. La escuela de fútbol la va a trabajar ahí en la granja. Queremos que los niños vean el proyecto, que los papás vean el proyecto de tener un colegio que su centro deportivo, su foco sea el deporte como desarrollo educacional y más bien en un recinto deportivo que tenga esas condiciones. Aire libre. Un espacio maravilloso, muy bonito, imagínate para la primavera cómo va a estar y donde los niños estamos pensando, yo, bueno, ya está ideado y la próxima semana, un par de semanas más, vamos a empezar a trabajar con una pista de cross que va a pasar por entre medio de unos árboles detrás de un eucalipto, va a ser una cuestión muy, muy linda y obviamente los que más lo van a disfrutar son los niños que van a estar ahí en el colegio, pero como digo, nuestro fútbol joven va a trabajar allá. La escuela de fútbol va a trabajar allá, que también estamos proyectándola a poder abrir a finales de agosto, los primeros días de septiembre. Entonces, ya le vamos a empezar a dar vida a eso. Ya no va a ser el ratito ganado. La gente que va a pasar por ahí, la idea es que siempre vea niños jugando en el colegio. Claro, va a ser espectacular eso, ¿eh? Tiene ribetes de escuela de Europa, ¿no? Recuerdo que en algún momento pregunté en qué se habían inspirado para hacer esto y me dijeron algo así como en clubes de Europa, no me acuerdo, me parece que don Andrés Alvarado fue el que me dijo que había visitado en algún momento algo así, el profe Arica también. Tú me dijiste que Boca Juniors tenía algo así, que en algún momento lo visitaste, ¿no? ¿En qué se inspiraron para llegar a trabajar en una escuela así? La experiencia de todos los que están en el club, toda la gente que está en el club ha tenido, Osvaldo jugó en Europa muchos años,
Andrea, a cargo de las selecciones y tiene su trabajo en Católica, visitó instalaciones espectaculares. Nosotros, yo también tuve la suerte de viajar mucho y de conocer muchas realidades que están muy distantes a las de nosotros. Claramente nos falta mucho para poder llegar a eso, pero la idea, los conceptos están. Y de ahí en más, bueno, el proyecto de la granja se grafica en eso, desde que el niño viva, coma, sueñe, duerme, se acueste, despierte con fútbol. Eso es lo que nosotros buscamos, que él a las 6 o 7 de la tarde ya esté viendo un partido de fútbol, que a la noche se acueste pensando que tiene que entrenar a las 8 de la mañana, que después vaya a sus labores y que almuerce lo más rápido posible porque tiene entrenamiento a las 3 de la tarde. Y todo eso, si lo logramos hacer en un mismo lugar, imagínate, pues la granja tiene un internado. Nosotros hablamos con el director del colegio y lo que nosotros queremos llegar en el corto plazo es que ese internado después sea el centro de concentración del plantel. Que el plantel para sus partidos pueda llegar ahí, que el internado durante la semana se ocupe para los niños que son de aquí fuera de la zona, que van a estudiar, que generalmente sean los días viernes y que eso después pueda servir para que el plantel concentre y se prepare su partido acá. Entonces, imagínate el plantel concentrando ahí al aire libre, en el campo, y después que hagan su entrenamiento ahí mismo en el colegio, en una cancha en muy buenas condiciones, para preparar un partido. Entonces, todo el tema va para allá. Y aquí, claramente, hemos tenido mucho apoyo de la municipalidad, mucho apoyo del director del colegio, del alcalde, y también queremos que el alcalde en algún momento logre expandir esto, porque ese colegio tiene 11 hectáreas. Y si nosotros logramos trabajar bien una o dos, ¿por qué no hacer dos o tres y generar ya un centro deportivo, una ciudad deportiva bonita, que no sea como centro? Obviamente que nosotros queremos que sea de fútbol, pero tiene que ser de todos los deportes. Y si logramos tener en vez de 10.000 metros cuadrados, 30.000 metros cuadrados de áreas verdes, ¿para quién va a ser beneficioso eso? Para todos los niños que vienen aquí a Santa Cruz, entonces se van a querer ir todos para allá, que es lo que buscamos nosotros. Claro, esa Y tener un sería, poco de apertura. eso sería el ideal, ¿no? Que llegara niño a desarrollarse deportivamente ahí. Ese es digamos, el motivo principal de la escuela de la granja. Ahora, si salen crack de ahí, bienvenidos sean, ¿no? O va a ser una Yo tengo fábrica de toda la crack. confianza. Sí. No sé, nosotros en pandemia, con toda la falta de recursos que tuvimos, sin el apoyo de la empresa privada, manteniendo un plantel 2 años en primera vez, y logramos hacer eso, imagínate lo que podríamos hacer con un poco más de gestión o con un poco más de recursos. Entonces, estamos muy ilusionados con ese proyecto, muy ilusionados que el tema resulte y que nos va a ir bien, obviamente, que 2 o 3 años más podremos tener jugadores nuestros. Nuestro objetivo es tener 60 o 70% de los jugadores del plantel que se han formado en casa, pero para eso tiene que pasar 8 o 4 años. Y claramente tenemos que dar énfasis en lo que estamos trabajando ahora. Oye, Jaime, otro tema, el Centro Deportivo Lautaro Valderrama. Estuvimos en la inauguración del Centro Deportivo. Está espectacular, ¿eh? Está muy lindo, muy, muy lindo. Los arbolitos están creciendo día a día, se ve extraordinario eso. Está bonito, se hizo un plan de inversión en la granja, se hizo un tema de resembrado, de verticorte, de aireación. En el corto plazo, en el mediano plazo, tenemos que llegar a que eso tenga un riego automático, de manera que sea mucho más eficiente y eficaz el tema del riego. Y con todas las mantenciones, de hecho lo está jugando fútbol, el gimnasio está maravilloso, quisimos buscar de poder implementar otra carpa, de que el tema sea funcional, para poder tener un gimnasio separado para la gente de fútbol joven y para la gente del plantel. El fútbol joven, los 20 muchachos que están entrenando regularmente van por lo menos un par de días a la semana van a la cava, que eso en algún momento tiene que tender a eso. Así que no, está bonito, el lugar está muy bonito, tenemos que seguir potenciándolo, así como tenemos que seguir potenciando la granja, potenciando nuestra alianza estratégica con la Municipalidad de Peralillo, que se ha portado súper bien con nosotros, nos facilita los recintos que ellos tienen y nosotros en algún momento creemos que nuestro foco, nuestro centro con el fútbol joven tiene que partir por ahí, por Peralillo.
Así que aquí lo importante es que en la medida que nosotros no tengamos los recursos, ir generando alianzas con gente que nos pueda ir aportando de a poquito cosas para pa el desarrollo del club. Claro. También, bueno, te iba a preguntar por Peralillo. Peralillo también es una alternativa ahora de cancha, ¿no? Peralillo y Población, ¿no es cierto? Sí, Peralillo, de hecho hicimos un convenio con ellos. Nosotros nos estamos haciendo un poco cargo de la mantención de los cortes de las áreas verdes. Y ellos nos están facilitando sus recintos para que los muchachos de fútbol joven puedan entrenar y puedan jugar sus partidos de local cuando ya empiece la competencia. Ya. Hay una escuela que tiene Osvaldo Muñoz que la idea es que los chicos vayan buscando alguna alternativa dentro del fútbol joven. Ya creo que tenemos dos chicos que sacamos de ahí que ya los vamos a inscribir dentro del proceso porque son chicos que tienen muchas condiciones y también generarle una salida a esta escuela de fútbol y que los niños vean un poco más cerca el hecho de poder participar en un club profesional estando ahí, que no sea de la escuela, van a tener el fútbol joven al lado y si tienen condiciones lo más probable es que van a estar ahí. Claro, qué lindo, qué lindo, me encanta que se va armando todo el tema, se va armando y sobre todo van llegando jóvenes de aquí, van llegando jóvenes de aquí de la comuna o de los alrededores y eso es lindo porque en algún momento el profe decía, este club es de la gente, tiene que ser de la gente, don Andrés también opinaba lo mismo. Bueno, don Alex, obviamente, él también quería que quiere jugadores de aquí, de la zona, potenciar a la gente de aquí. Alex, lo único que le importa es el presupuesto. De hecho, estaba diciendo que tenía poco presupuesto por el invitado que tenía hoy día. Sí. Pero Es verdad, no, es verdad. pero bien. Entonces, Osvaldo, Andrés, Don Oscar, todos tienen la misma visión. Es importante que el club crezca, que el club se fortalezca. Y lo más importante es que cada uno tiene que aportar la visión que ellos tienen del crecimiento. Vamos a tener diferencias y en la vida y en cualquier trabajo, cualquier persona puede tener diferencias y las instituciones crecen con las discusiones. En las discusiones que las instituciones crecen con las ideas distintas, las formas distintas. Y a partir de eso uno tiene que ir canalizando la energía que cada uno tiene. Pero todo en pos de que el club crezca, si no, tener un perrito que como los que están en el auto que te diga siempre Claro. que sí, que las cosas también, y si no también, la verdad que no sirve. Entonces, por eso hay un directorio, por eso hay una sociedad, por eso desde el año pasado se empezó a trabajar juntos. Hemos tenido directorios muy entretenidos a veces, que han durado hasta cerca de las 11:30 de la noche, y porque claramente estamos todos queriendo a que este buque avance. Claro. Sí. Oye, Fernando Vidal Cornejo dice, está quedando muy linda la cancha de la granja. Y también dice, lo malo que ahora no nos quieren transmitir los partidos por TNT. ¿Sí? El del jueves va por TNT. El de Magallanes va para la tele. Ah, ya, el de Magallanes. El día miércoles de la próxima semana. Entonces, ese va para la tele. 18 Dice, horas. 18 horas, buenísimo. Voy a llegar sobre la hora. Pedro Orias Carmona dice, los Luchito Orias y Peña. No hayan la hora de estar cerca del equipo. Saludos a Carlitos y a don Jaime, grande Pedro Orias. Luchito Oria, que está allá en Pichilemu, le mandamos un saludo grande. Es Luchito Oria y Luchito Piñi son los que se ponen arriba en el techo más alto. Ellos dos son los En que la más allá salud. gritan. Claro, exactamente. Joaquín Carbacho dice: no voy a leer todavía lo que dice Joaquín Carbacho, porque estábamos hablando de los jugadores. De aquí de la zona, pero cuando no hay jugadores de aquí en la zona hay que traer, ¿no? Para la segunda vuelta, Jaime, está la posibilidad de traer jugadores, ¿no? Se echó a perder el micrófono. Ya. Está mal. Está perfecto. Pero Está era solo una malo. consulta, no, no, no se sabe entonces Está Ya, malo. No te escucho. ok. Avancemos. Ya, Next dijo. Entonces Joaquín Carbacho dice: traigan a Gotti para la segunda vuelta, ¿no? Uf, uf. Y tiene 5 me gusta.
Y hay un par de me encanta también, lo que Y dijo el voy a Joaquín ponerle Cárdenas. uno, yo también podría ponerle y me encanta. Así que, ¿quién no va a querer tener a Godi acá? Sí. Pero para nosotros es un tema inalcanzable. No tenemos posibilidad alguna de poder traer un jugador en esa. Yo no quiero ser duro con nadie. Nosotros tenemos que buscar la forma de poder gestionar refuerzo y todo, pero si me preguntáis a mí, que no soy el dueño del club, que no tengo absolutamente nada que ver, solamente administro el tema de los flujos y voy ejecutando temas del directorio, es prácticamente imposible tener un jugador de esa calidad. Son jugadores que ganan 20 mil dólares al mes, entonces 20 mil, 30 mil dólares al mes, no sé cuánto gana Guati ahora, pero cuando nosotros lo trajimos, tuvimos el 50% del subsidio de O'Higgins por un año. Y aún así se nos hacía difícil. Entonces, es difícil. Es muy difícil. Y estamos viendo qué es lo que vamos a hacer. Entendemos que tenemos una reunión con Osvaldo luego para terminar de evaluar la primera rueda, porque la segunda rueda empieza de inmediato y ver si va a requerir algún refuerzo y en qué posición y ver si podemos tener las condiciones para traer a alguien de esas características. Sí, bueno, es un jugador que nos encantó, nos enamoró, un jugador que pasó por acá y lo hizo muy bien, anotó cuánto, algo de 9, 10 goles en 12 partidos, una cosa así, tuvo un timing bastante bueno, Gotti, por Y eso goles yo creo. importantes, no hizo goles del 3-0, el 4-0, hizo goles del 1-0, el Claro. 2-1. Fueron goles que valieron muchos puntos en ese año. Exacto, y el aporte de él al equipo también fue valioso, un desgaste, Okay. Gustavo es una extraordinaria persona, un tipazo. Exacto. Y quedamos todos enamorados de su paso por aquí, por Santa Cruz, o sea. Haber tenido la suerte de tener un jugador de esa jerarquía y esa condición acá, tuvimos ahí una bendición por un lado. Claro que sí. Sí, es cierto eso. Oye, Eduardo Arriagada Mujica dice, ¿por qué el partido con el Vial no va para la tele? Las 12 veces suspendidas iban por TNT. Saludos a don Jaime y a ti, Carlos. Un saludo, Héctor. Saludos, Héctor, también. La verdad es que las programaciones de TNT las manejan ellos de acuerdo a su parrilla programática, de acuerdo al horario. Y eso no, los clubes no, por ahora no tenemos injerencia en eso. TNT arma su parrilla y va determinando, me imagino que acuerdo a sus condiciones logísticas, qué partido puede transmitir o no. Claro. Oye, Jaime, otra cosa, ¿se hizo una apelación por la expulsión de Loto? Sí, el otro estaba ahora tenía que ir al tribunal de disciplina, pero ahí estuvimos haciendo una buena revisión del video y con el mismo Alonso y optamos por no presentarlo. Ah, ya, perfecto. Pero, o sea, ¿se va a acatar la decisión del tribunal? No, 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 sí, obviamente se va a apelar y se va bien, pero estuve muy día mirando ahí con Alonso bien el video y teníamos la intención de presentarlo, pero decidimos no presentarlo. No, de repente puede ser peor. De repente Sí. puede confundir más el fallo. En vez de que le No, den sí, uno, le pueden dar dos. Así que. puede confundirse, así que ahí Alonso seguramente ya tenía a las 7:30 en la presentación del tribunal de disciplina. Ya mañana vamos a ver cuál es la determinación que tomar. Claro, un jugador importante que, puta, que sea baja contra Ranger, puta, se va a sentir bastante. Pero hay Ha tenido jugadores, hay buen plantel. rendimiento, Alonso. Sí, Sí. y hay plantel. Sobre todo los juveniles. Oye, los juveniles, ¿cómo están, no? Tan difícil los juveniles ahora, ¿no? El que pongan funciona. Increíble, ¿no? Tuvieron buen ojo Bueno, ahí. porque depende pues, un poco de lo que te comenté en un principio de la alianza. Pues, es importante tener a un club como O'Higgins, que es cerca, que de alguna forma te va ayudando. El tema de González, de Gonzalo Flores, hay que dar el crédito 100% al Robert. El Robert lo venía buscando, el Robert nos dijo y bueno, nos habló de un nombre y al final salimos a buscarlo y era de la U y ahí nos facilitó un poco las cosas, pero
Pero y el 100% sí, a ver, estamos todos muy contentos con Marcelo. Gastón andado, empezó muy bien este año, lamentablemente se lesionó y Ronald yo creo que cumplió con un poco las expectativas que teníamos de él. Gastón y Ronald fueron seleccionados nacionales, entonces, en sus categorías. Y son jugadores que yo creo que han ido de la mano con el rendimiento del equipo. Claro. Gastón Zúñiga, que tuvo problemas con el Pato Almendra el partido pasado. Tuvo fuerte esa discusión, yo no sé si Sí, no, estaba, yo estaba que le... con él. Mira, yo tengo una mala experiencia con el Pato Almendra. Yo un día también termino casi a los puños en la mitad de la cancha con él. Y esta vez le estaba por revolear le iba a tirar un camarazo, porque ya lo vi que estaba como bien... desorientado el hombre, y lo estuvo apretujando contra la reja y exigiéndole algo que no tenía nada que ver, Gastón. Así que, pero bueno, Sí, estamos acostumbrados. yo también perdí un poco Sí, los tríos ahí en sí. esa situación, así que nada, no, se me cayó un poco el medio, pero tú también sabes que a los jugadores no puedes, un tipo de 45 años, 50, ¿no? Entrar a discutir con un niño de 18, 19 años, ¿no? Y entre 6 o 7, entonces, ¿no? Claro, encima todos los Pero bueno, suplentes los vamos a tenían dejarlo apretados. como secretos de cancha. Sí, exacto. El pobre Gastón, menos mal que salió de ahí. Lo logramos sacar vivo, sí. Sí. Jaime, entonces, por ahora, hasta nuevo aviso, serían solamente 150 aproximadas las personas que podrían entrar, dándole la No facilidad sabemos. No sabemos aprox. todavía. Claro. Sí. Por ahora podrían ser aproximadamente 150 personas, pero aún no tenemos ninguna claridad. No hay ninguna información oficial que nos diga que este va a ser el aforo del estadio. Estamos esperando que llegue la información oficial de la NFP. Yo quiero que la gente esté tranquila acá y esté consciente de que el club va a hacer los mayores esfuerzos, primero por certificar el estadio y que cumpla las condiciones que el ministerio establezca, y después va a ser sumamente transparente, de acuerdo al aforo que se determine, la posible venta de entrada y de la gente que va a ingresar al estadio. Lo único que tenemos claridad es que efectivamente los abonados que vienen del año 2020, que nosotros tenemos toda su información, son los que las primeras personas que van a tener la garantía de entrar al estadio en la medida que se autorice, y posteriormente, de acuerdo a lo que el saldo que tenga del aforo que el estadio nos permita, vamos a poner una venta de entrada en línea. El club, si no es esta semana, a finales de esta semana o a principios de la otra, va a poner dentro de su página. Estamos haciendo ahí una transformación de nuestra página web, y dentro de esa página web nueva va a haber un formulario donde nosotros le vamos a pedir a todos nuestros hinchas, todos, 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 que llenen ese formulario, porque va a ser la única forma de incorporarlo en una base de datos que en un futuro, esperamos que muy cercano, les permita comprar entrada a través de un sistema de una tiquetera. Si no llenan ese formulario, si no lo incorporan, no van a tener ninguna posibilidad, ninguna, de poder ingresar al estadio, ninguna. Entonces, y eso, nosotros vamos a sacar un comunicado que, te vuelvo a insistir, va a ser a finales de esta o a principios de la otra semana, para generar esta base de datos, y a partir de esa base de datos nosotros nos vamos a ir un poco argumentando con la información que nos dé el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud y la NFP, para ver cuál va a ser el aforo que va a tener el estadio tanto en fase 3 como en fase 4. Claro, se cuentan Pero solamente por las galerías, ahora ¿no? El techo, los se techos no se cuenta. cuentan, ¿no? Podrían contar los techos. No, arriba de ¿cómo se llama? De los árboles también podríamos considerar aforo. Pues, ¿se acuerda que tenemos que tener 10 hectáreas para tener a lo menos 6.000 personas en el estadio? Está imposible. Claro. Así que vamos a ver de qué manera, y esperamos tener también mucha ayuda de la municipalidad para cumplir con todos estos requerimientos y ver cuál va a ser el aforo. Pero que la expectativa baje un poquito, estamos haciendo el esfuerzo, no va a ser la próxima semana, no hay ninguna posibilidad que sea porque no dan los tiempos, y cuando tengamos la información clara de la NFP, el club va a determinar cuáles van a ser los procesos a seguir. Dale. Buenísimo, Jaime. Te agradezco muchísimo que nos hayas explicado cómo es el tema de la vuelta a los estadios. Te agradezco muchísimo este tiempo. Yo sé que estás cansadísimo. Te ha tocado correr. Bueno, la próxima semana me imagino van a correr más también.
tres partidos en 10 días, el tema de las reuniones, los aforos y todo el tema del club está trabajando a full. Así que te agradezco muchísimo aclararnos todo esto. Y bueno, Carlito, a disposición, a agradecer siempre la buena voluntad que tienes, aclarar un temita que salió el otro día por ahí. Cuando hay estos programas y hay invitados, el club no restringe nada, ¿eh? Generalmente se pregunta a los jugadores si ellos quieren hablar y son los jugadores los que toman la decisión de hablar. La única no restricción que hubo en algún momento fue una sugerencia que efectivamente a los juveniles. Por un tema de políticas del club y por tema de políticas de los jugadores, no era nuestro de dejarlo un poquito tranquilo, porque tú sabes que en este tema del fútbol los humitos se van rápido y había que no hubo restricciones, hubo sugerencias, pero el resto están todos habilitados para hablar cuando ellos quieran. No hay ninguna restricción por parte del club. Darle las gracias también al directorio, a Alex, a Osvaldo, a Dania, a don Oscar por toda la colaboración que siempre nos prestan. Han sido meses duros. A mi equipo de trabajo que está siempre ahí organizando el tema de los partidos y también a toda la gente que trabaja. Pues tenemos una granja hermosa, la gente de mantención, la cava está muy linda. Así que yo creo que vamos avanzando. Y esto es gracias al trabajo de todos, así que hay que seguir poniéndole nombre. La próxima semana tenemos dos partidos de local, hay que seguir trabajando, entonces no queda otra, no hay espacio para poder mirar. Y si bien esto es público, la gente sigue lo más tranquila posible, que nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para que podamos tener a los traumados, a los Victoria y a todos nuestros abonados y hinchando por el club en presencia ahí dentro del estadio, así que Sí. estamos en eso. Buenísimo. Oye, la última, por casualidad, ¿viste el segundo gol de Santa Cruz? ¿En realidad sentiste el grito de la gente del gol de Albano Vezica en el video? Tú sabes que por cábala yo veo un tiempo en un lugar Claro. Y el y lo veo en segundo el ya otro. del otro lado, sí. En el otro. Sí, se siente. De hecho, no sé si habrá salido mi grito por ahí o el tuyo, pero estaba porque estábamos al lado. Pero sí, lo grité con todo. Porque entre Bozán y el Pato Almenda me tenía. Ya está, yo que bajaba. Entonces, gritarle ese segundo gol fue lindo. ¿Por qué Sí. me a qué te referís con eso? No, no, porque después que se pasó todo el tema del gol, qué sé yo, la banca suplente empezaron a mirar para el lado donde está el estacionamiento y decía uno, todos estos hueones están adentro del estadio, decía. No, le decían al otro, si están atrás de una reja, no, hueón, dice, no escuchaste cómo se escucha, están adentro estos hueones. Oye, es ahí que yo estaba, pero atacado de risa, hombre. El sonido, y después veo el video y el grito fue. No, parecía increíble, increíble. Así que bueno. Sí. Se siente como que hay gente en la estadio, si hay que dar explicaciones, están detrás de una reja en un estacionamiento, así que. Sí. Pero es la necesidad que tiene la gente de ir a ver el partido. Claramente. Y ahí habían, yo conté por lo menos cuatro o cinco jugadores de los que no estaban citados, que inexplicablemente no entendemos cómo no pueden estar en el estadio y estaban ahí colgados de la reja. Entonces, pues para poder mirar el partido, poder mirar a sus compañeros, entonces. Claro. El apoyo Son las está de cosas que ellos. uno no entiende, sí, Claro. obviamente. Exactamente. Así que dice Rodolfo Javier Rodríguez, dice, necesitamos ir al estadio para estar más cerca de nuestro club. Qué grande. Exactamente. Es así, amigo. Jaime, un abrazo grande. Muchas gracias por todo. Y bueno, la buena onda para que siga terminando bien el año. Un abrazo, Carlos, y estamos a su disposición. Cuando necesite, estaremos por ahí. Dale. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Chao, Adiós. chao. Ahí estaba, amigos, Jaime Torre hablando con nosotros. Nos aclaró todo, ¿eh? Al final, la ministra me da la idea que tiraron voladores de luces nomás con el tema de la vuelta al estadio. Una lata, porque al final hay lugar para que pueda entrar mucha más gente de la que ellos proponen y estamos al final. Con un aforo que no tiene prácticamente nada, nada de aforo de gente.
Bueno, no sé cómo expresarlo, no, me dan ganas de decir algunos epítetos, pero mejor no voy a decir nada que después me tenga que arrepentir sobre algún insulto o algo. Estamos todos muy susceptibles últimamente, así que prefiero no decir nada que pueda dañar la susceptibilidad de las personas. Pero bueno, vamos a ver lo que pasó con la décima fecha. Así terminamos de escuchar, terminamos el programa escuchando al profesor Osvaldo Hurtado en la conferencia de prensa. El día jueves jugó San Marcos de Arica, donde cayó 1-0 con Deportes Copiapó. El día viernes, Cobreloa volvió a ganar, le ganó a Deportes Iquique por 3-2. El día sábado jugó Deportes Temuco con Ranger, nuestro próximo rival. Empataron 2-2 ahí en el Germán Becker. El día domingo, Barnechea cayó contra el Morning. Barnechea, que parece que es otro de los pedidos, me da la idea, junto con San Luis. Bueno, el día domingo, Deportes Santa Cruz le ganó a San Luis 2-0 con gol de Cristian Duma y un golazo de Albano Vesica. Veamos cómo quedó la tabla de posiciones. La tabla de posiciones quedó de la siguiente forma. En primer lugar, Coquimbo Unido, que no pudo jugar. Ah, claro, no, recién me olvidé darle los partidos suspendidos, que la U de Conce no jugó con Magallanes. Coquimbo se suspendió también con Puerto Montt y Fernández Vial con San Felipe. Esos fueron los tres partidos que quedaron suspendidos de la décima fecha. Entonces, la tabla de posiciones quedó de la siguiente forma. Primero sigue estando Coquimbo Unido con 18 unidades. Puerto Montt, que tenían que jugar entre ellos, también 18 unidades. En tercer lugar, Deportes Temuco con 15 unidades, Ranger con 15 y Copiapó con 15. Hasta ahí sería de Deportes Puerto Montt a Deportes Copiapó estarían jugando la liguilla si esto se terminase hoy día. En sexto lugar quedó el Chago Morning, ¿eh? El Chago venía calladito ahí, piolita, pa, se metió ahí en el sexto lugar. La U de Conce, 3 unidades también. En séptimo lugar, San Marcos en octavo con 13. Deportes Santa Cruz, noveno con 3 unidades también. En décimo lugar, Deportes Iquique con 11. Décimo primer lugar para Cobreloa con 11. Décimo segundo para Magallanes con 10. En el décimo tercer lugar quedó Barnechea con 9. En el décimo cuarto lugar quedó Unión San Felipe con 8. Décimo quinto lugar para San Luis. Y en el puesto número 16 con 0000. Unidad quedó Lautaro de Buin. En realidad, en realidad es Fernández Vial, no Lautaro de Buin. Hay un error en esa gráfica. Vamos a ver lo que viene la siguiente fecha. La siguiente fecha, que es la número 11 del campeonato de ascenso. El día miércoles, mañana a las 12:30, comienzan jugando Barnechea con la U de Conce en San Francisco de Mostazal. Oye, el otro día vi la cancha del San Francisco de Mostazal, horrible. Si en algún momento nos quejamos de la nuestra, yo sobre todo me quejé de la nuestra, estando allá yo creo que me hubiera quejado el doble. Horrible la cancha. Ni siquiera la pintaron, por lo menos la de acá la pintaron un par de veces para que se viera un poquito más verde. El mismo miércoles. Mañana también a las 18 horas, Deportes Copiapó con Cobreloa. Los dos encuentros serán para la televisión. El día jueves a las 11 horas, Deportes Puerto Montt ante San Marcos de Arica. A las 15 horas, Magallanes con Fernández Vial. Ahí estaría debutando Fernández Vial. A las 15 horas también juega Ranger con Deportes Santa Cruz el día jueves. Allá vamos a estar, allá voy a llegar. Al fiscal de Talca, los pasajes, señores. Y a las 15 horas también el Morning con San Luis de Quillota. También a las 15 horas Deportes Temuco con Coquimbo Unido. Y a las 17:30 San Felipe con Deportes Iquique. Los dos últimos encuentros, Deportes Temuco con Coquimbo y San Felipe con Deportes Iquique para la televisión. Bueno, les decía yo que íbamos a escuchar al profesor Osvaldo Hurtado. Déjenme buscar dónde esté, dónde tengo eso. Acá está. A ver si me Pedro sale. Sí, Muñoz salió creo que es lesionado, un ¿no? nuevo En momento momentos donde Santa Cruz parece que está por lesionando lesionando poco a poco poco la muy memoria. difícil el encuentro, Segundo ¿no? tiempo Pero se baja, siente, se se cae un poquito, poquito, pero pero lo lo importante importante fue el fue el triunfo, ¿no? Está viniendo como en un bueno, se recuperaron de nuevo, la verdad es que fue bastante ansioso que sacamos a lo largo del tiempo, y nos faltaron un golcito. Ahí se puede
con tres hijos jugadores, así que feliz con el se recuperó un poco la memoria, esperamos seguir manteniéndola. Viene el partido duro, pero lo importante nosotros era recuperarnos de esas fechas que nos tocó perder. Y estamos felices por los jugadores, por el trabajo. Así que continuamos ya el jueves, otro partido, mañana volver a entrenar y ver la gente que esté, tratar de recuperarla lo mejor posible. Bueno, ahí estaban las palabras de Osvaldo Hurtado. Me quedé. Pedro Muñoz salió lesionado, ¿no? El cambio de Pedro fue por lesión. Sí, por golpe. Ya. Afortunadamente por golpe, que siempre es mucho más fácil de recuperar. Después ya cierto, sacamos a Ronald, que hizo un partidazo. Y claro, ¿por qué lo sacan? Bueno, porque necesitamos pierna fresca en el medio. Y por eso tiramos a Vesica hacia la izquierda, donde más tuvo el campo librecito como para entrar y pegar cruzado. Así que feliz, el partido en general muy, 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 muy bien. Bueno, ahí estaba el profesor Osvaldo Hurtado hablando sobre lo que había pasado con Pedro Muñoz. Bueno, y la última pregunta es, escuchemos lo que dijo en la última pregunta el profesor Urbano Vesica acá, justo en un momento donde estaba muy difícil el encuentro, ¿no? Sí. Donde parecía que se estaba poniendo demasiado puesto. Estaba cayendo como en una cuestión más plana a lo que nosotros queríamos, y lo plano le favorecía a ellos. Y fue ahí buena envergadura, podía sacar los centros. Los dos torres iban bien a los balones aéreos, y nos dio ese segundo aire, así que digo feliz por los jugadores, que cuando no se gana cuesta asimilarlo, cuesta empezar. Bueno, ahí estaba algo, me salió medio raro todo, salió medio raro, pero el profe estaba feliz. Ya, yo para el próximo programa les puedo asegurar que vamos a tener un mejor audio, una mejor preparación. Hoy día lo tuve que hacer todo a la apurada, llegué tarde del trabajo, así que traté de entregarle a ustedes lo que había dicho el profesor Osvaldo Hurtado. De todas formas, yo lo voy a subir a la página web para quien quiera escucharlo, para quien quiera escuchar realmente bien lo que dijo el profe. Fueron tres preguntas que le hace cada medio. Bueno, esas tres respuestas fueron las que nos dio a nosotros ahí en teleconferencia después del partido contra San Luis. Bueno, amigos, ¿qué más les puedo decir? El día viernes seguramente vamos a estar con las tribunas unionistas, que también hemos estado medio desprendido un poco. Vamos a ver si tenemos algún invitado, ya que Jaime Torres dice que no se le prohíbe a nadie hablar con ningún medio. Nosotros vamos a solicitar y ojalá los jugadores quieran hablar con nosotros, porque al final el jugador tiene que decir algo. ¿Cómo no va a decir nada? ¿Cómo no va a querer hablar? Yo creo que los jugadores quieren hablar, pero les da un poquito de miedo, tal vez, no sé. No les vamos a preguntar nada que les duela, solamente si pegan patada o no pegan patada, esas cosas que a uno le gusta saber. Al menos yo, a mí me encanta saber eso. Así que bueno, amigos, volvimos, estamos de vuelta. Próximo lunes seguramente vamos a tener las reacciones del partido. Vamos a hacer tal vez una pequeña previa. Ahí vamos a estudiar qué vamos a hacer, ya que el día miércoles se va a jugar contra Magallanes. Un partido que muchos lo toman como un rival clásico, ¿no? Así que bueno, tengan todos muy buena semana, el resto de la semana que queda, así que de lo que queda de semana, pásenlo bien, disfruten. El jueves hay que estar apoyando a Deportes Santa Cruz por la radio, acuérdense, va por la radio. Así que un abrazo grande para todos y que tengan una vida feliz.